Que uno por ahí se preocupa y piensa quizás en la economía y que se viene quizás una crisis y demás. El crecimiento es algo así como el nivel de producción de bienes y servicios que hay dentro de una economía y cuánto ha crecido este nivel. Así también se toman algunos otros parámetros como por ejemplo el tema de las inversiones que se realizan, la capacidad de ahorro de una persona, por ejemplo, y esto debería redundar por lo menos en una mejora en la calidad de vida de todas las personas que están residiendo allí en ese lugar, ¿no? Pero bueno, para esto se toman en cuenta todos los sectores de la economía, es decir, la agricultura, la industria, la pesca y demás, y en base a todos esos parámetros se efectúa justamente el porcentaje de crecimiento de la economía. En este caso, economía y regiones basada en algunas cifras que da, por ejemplo, el INDEC, que da el Banco Central de la República Argentina, la consultora Fiel y otros entes gubernamentales ha realizado entonces esta lista de cómo por las diferentes regiones ha crecido la economía. Quiere que veamos un poco en pantalla cómo es que se ha distribuido entonces esto, vamos a ponerlo ahora. La región centro ha sido quizás entonces la que más ha crecido con un 4,1% de nivel de crecimiento. Recordemos entonces, la región céntrica es la que nuclea en este caso a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. 4,1% de crecimiento, bueno, esto de lo que ya estabas comentando recién al presentar este informe. Sí. La región centro entonces es la que más creció en este último tiempo. Ha sido la que más ha crecido, exactamente, impulsada, según entiende este informe, por la agricultura, sobre todas las cosas, quizá uno de los sectores que más ha crecido. A pesar de tantos conflictos con el campo, pero sobre todo porque esta región y estas provincias son provincias que aún cuentan con tierras disponibles para la agricultura, ¿no? Cuestión que no pasa en otras regiones, como por ejemplo la región pampeana. La región pampeana, que vemos a continuación, ha experimentado el segundo nivel de crecimiento, en este caso no por la economía vinculada a la agricultura, sino más bien por cuestiones vinculadas a la industria, el comercio. Cabe destacar que la región pampeana en este caso es Buenos Aires y Capital Federal. 3,2% para la región pampeana, le sigue la región del noreste argentino, integrada por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, y Misiones. ¿Sí? En este caso con un 2,8%. Con un punto más abajo se encuentra la región de Cuyo, en donde están... al igual que el NOA, donde están incluidas las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, con un 2,7%. Y, bien lo decías, Pablo, recién, la región del NOA, donde está incluida Salta, con un 2,7%. Tan solo secundada por la Patagonia, con un 0,5%, que ha sido, por lejos, la región que menos ha crecido. Esto no significa que le vaya mal económicamente, ni mucho menos, sino que tiene que ver con que quizás la economía está un poco estancada en ese sentido o no ha avanzado tanto. Veamos ahora por sectores, esto es en general, en todo el país. ¿Cuáles han sido los sectores que más han crecido? El tema agrícola y ganadero, como lo decíamos recién, sobre todo en las provincias en donde esto es posible. ¿Qué es lo que pasa con este sector? Tiene cierto tope, al menos en la cuestión agrícola, y en la cuestión ganadera, bueno, va a depender un poco de cuántas cabezas ingresen, por ejemplo, en los mercados, ¿no? El tema agrícola se ve limitado por el tema de las tierras, claro. Pero un 7,4% en este caso le da a la agricultura y la ganadería el primer lugar en el porcentaje de crecimiento. Aquellas provincias que optaron por una política agrícola y ganadera en favor han tenido un crecimiento. Entonces, sí, las que han tenido las posibilidades, ¿no? Siempre también. Dentro de esas posibilidades. Le sigue el sector de la construcción, impulsado según este informe por la obra pública, y veíamos recién también el tema del transporte, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los sectores que más subieron y que más bajaron en el NOA? Vamos a ver esto porque esto es importante. Vean esto, la intermediación financiera ha sido el sector que más ha crecido en el NOA. ¿Qué cosas serían estas? Esto vendría a ser ni más ni menos que la especulación financiera, ajá, por así decirlo, o la tercerización, por ejemplo, de los dineros, ¿no? De las finanzas. El tema del transporte, el correo y los teléfonos experimentó en este caso también un aumento del 5,5%, seguido por la construcción, también vinculada muy estrechamente con el tema de la obra pública, y por último, el sector vinculado a la electricidad, el gas y el agua. ¿Sí? Esto ha sido lo que más ha crecido en el NOA. ¿Sí? Uno por ahí pensaba quizás en la industria vitivinícola y otras cosas, bueno,
Bueno, con el agua así acá me parece que estamos en materia pendiente, ¿no? Con sí, sí. Igual hemos tenido mejor suerte que otras provincias, ¿sí? ¿No? Ah, bueno. Y esto es lo último que quiero que veamos un poco, porque es el porcentaje de participación en el Producto Bruto por regiones, es decir, cuánto aporta cada una de las regiones al Producto Bruto Interno, que vendría a ser a nivel nacional, ¿no? La región pampeana, solamente Buenos Aires y Capital Federal aportan el 55,9, el 56% del Producto Bruto. Más de la mitad del Producto Bruto Interno lo produce Buenos Aires. Más de la mitad, exactamente. También vinculado en este sentido a el tema minero, el tema pesquero, sobre todo. La pesca también ha tenido un crecimiento importante, según el informe de Economía y Regiones, y bueno, sectores vinculados al comercio y demás. La región centro le sigue con un 18,4%. La Patagonia, atención, porque lo que recién veíamos era una de las regiones con menor crecimiento. 0,5%. 0,5%. En cuanto a lo que representa en este caso el porcentaje de participación, es una de las más importantes, sobre todo vinculado a lo industrial. ¿Sí? Tierra del Fuego tiene que, hoy por hoy, una de las urbes quizás más importantes en lo que hace a la producción de tecnología a nivel nacional, y es por eso que se encuentra tercera en este caso. El NOA también en un cuarto lugar con un 6,3% de participación, y le siguen Cuyo y NEA, con un 5,9% y un 4,2%. Hasta ahí entonces la participación que tienen las diferentes economías regionales en el Producto Bruto Nacional. Bueno, llama la atención estos números, la verdad, como bien veíamos recién en el caso de la Patagonia, con este gran porcentaje del Producto Bruto Interno, el NOA que no suma mucho, el crecimiento en algunas regiones, sobre todo en la parte agrícola, ganadera, y el NOA que está penúltima en el crecimiento. Sí, a ver, estos datos se tomaron en relación al último trimestre del año 2013, ¿sí? Y se lo relacionaron con la misma época del año, pero del año anterior, ¿no? Esto ha sido también tomado en cuenta por entes gubernamentales, el Banco Central y el INDEC, y por supuesto también algunas consultoras privadas que se han tomado en cuenta, ¿no? Importante entonces el dato, no entre una de las más bajas en lo que hace al crecimiento económico, pero cierta participación importante dentro de lo que es el Producto Bruto Nacional. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Por favor.